Hola a todos resolucionistas consagrados y demás coleccionistas cúbicos. Bienvenidos a este nuevo vídeo en el que creo que ya ha llegado el momento de echarle una review a este cubito impreso en 3D que lleva ya un tiempo en la colección, que lleva ya una resolución y que creo que merecéis echarle un vistazo. ¿Os quedáis conmigo? Pues vamos allá. Y lo primero de todo es explicaros qué es lo que es y por qué está en la colección, aunque realmente en algún directo ya se me ha escapado alguna cosilla. Estáis viendo ante vosotros un Curvicopter 3 Plus, que a alguno de ya pues el concepto le sonará, pero que tiene su razón de ser. Y es que ya lo que os digo, hay un Curvicopter 3 Plus hecho en masa, por ahí rondando bastante novedoso, y yo sin embargo pues le pedí a mi colega Adrián, al que tengo que darle la mención de quien me mandó las piezas de este cubo, y sí, digo las piezas y no el cubo, porque le pedí específicamente que me las mandara tal cual salían de la impresora, pues para darme yo pues eso que últimamente sabéis que me está siendo más entretenido, que es el hecho de procesar las piezas, montarlo, poner los stickers, lubricarlo, ajustarlo, y al menos tiene pinta de cubo, o sea que algo he conseguido hacer, y al menos gira, o sea que algo he conseguido hacer. Para los que no tengáis muy muy claro qué es lo que tengo entre las manos, vamos a ir, si os parece, muy rápidamente, poco a poco. Todos conocéis, porque es uno de los básicos, el famoso Curvicopter, ¿vale? Este cubo que gira por las aristas en intervalos de 180. Sabéis que su evolución es que si las capas, en lugar de tocarse, veis que esta llega justo al centro y esta llega justo al centro, bueno, pues si en lugar de tocarse crecen un poquito más y se cortan entre sí, pasamos a su siguiente hermano, el Curvicopter 3. Veis que estos ya se parecen un pelín más en cuanto a los cortes, ¿verdad? Bueno, pues lo que estamos diciendo, el Curvicopter 3 hace que los pétalos colisionen y se generen estos centritos y estos nuevos pétalos, 4 por cara, que los rodean. Bien, es lo mismo que nos ha parecido aquí, solamente que aquí es bastante más tocho, aquí es bastante más pequeñito, pero tenemos ese centro y esos 4 pétalos que rodean por cara. Además, así ya por fin me quito la espinita de tener esto en base stickerless con esas cosas que tiene encima de color negro, por llamarlo de alguna manera no muy dura, y ya por fin tengo un Curvicopter 3 en base negra, pero bueno, lo que por un lado está mal en uno, por el otro está mal en el otro. Ahora lo veréis. Y bueno, ¿qué es lo único que nos falta? ¿Lo único que difiere? ¿Cuál es el paso más que tenemos aquí? Pues realmente, si analizáis las piezas una por una, estáis viendo que lo que sucede es que las esquinas son iguales, las aristas son iguales, tenemos la cruz de centro y pétalos, pero el pétalo grande de Curvicopter, en este caso, tiene una línea más. Esto que podría parecer una especie de centro tipo coin, obviamente no gira, ¿vale? Por ahí no confundáis, porque además veis que choca con la arista. En realidad, ese corte extra que veis aquí es lo que ya conocemos. Os lo muestro con el Scuby, porque sabéis que existe el Curvicopter Plus, pero que yo no lo tengo porque sabéis que tiene un fallo de diseño. Sabéis esto que sucede aquí, y eso para quien no lo sepa, que si tú subes una cara, la cara contigua choca, colisiona, empieza a estirarse el cubo. Bueno, pues ese tipo de fallo, debido a la curvatura que le han hecho aquí a cada una de los niveles de giro, ese choque hace que el Curvicopter 3, el tradicional, sea un suplicio de mezclar. Sin embargo, aquí ese fallo está arreglado, se pueden girar caras contiguas sin ningún tipo de colisión. De hecho, veo que queda ahí nada, ¿cuánto? Medio milímetro de luz que entra entre medias. Y hace que con este, si nos olvidamos de los giros tipo skew, tenemos un Curvicopter 3. Bueno, pues esta partición de la puntita del pétalo con lo que es el resto del pétalo es lo mismo que estáis viendo aquí. Es esta parte de pétalo, que sería todo esto de arriba, las dos partes, sin tener en cuenta el corte skew, y la puntita, que es la parte plus, sería este trozo de aquí. Este trozo que le han aparecido esas piezas nuevas por haber tenido esa colisión más profunda, convirtiéndolo en Curvicopter 3. Bueno, pues aquí tenemos la conjunción de estos tres cubos a la vez, los tenemos aquí, Curvicopter 3 Plus. Y quitando a sus hermanos mayores, perdón, sí, este es más joven, sus hermanos mayores de pantalla,
Lo que os puede estar sonando es que el Curvicopter 3 Plus que tenemos en masa en el mercado es el do de rombo, o en este caso el que os enseño yo, el Crazy Rombo, de MC8. Es la versión en dodecaedro rómbico de este mismo cubo. Entonces, por eso yo os decía, me he comprado directamente el que tiene los círculos Crazy, porque tengo un plan para el normal. Entonces, por eso yo el normal no lo he pedido, aparte de que ya lo había probado, porque lo tenía impreso en 3D anteriormente por el cubitero. Pues este es directamente la versión cúbica de aquel que ya tenía en su momento. Nos paramos, si queréis, por un segundo a ver la equivalencia. Giramos aquí media cara, giramos aquí también un poquito otra, y si nos olvidamos de lo que es el redondel Crazy, estáis viendo que tenemos a los extremos dos esquinas con tres colores cada una de ellas, lo mismo que tenemos aquí, dos esquinas con tres colores cada una de ellas. En el centro, un rombo, que es el propio centro de la cara, lo que sería la arista del cubo, que en este caso veis que tiene un solo color, y que en este caso también tiene forma de rombo, solo que está partido en 90 grados, y veis que tiene dos colores. Y a partir de ahí empezamos a sacar piezas. Es muy sencillo ver que esto es el centrito chiquitín rodeado por los tres pétalos, lo mismo sucede abajo, bueno, pues ahí tenéis el centrito chiquitín con los tres pétalos, y lo mismo sucede abajo. Y además veis que aquí los centritos tienen cuatro colores, y ahí solamente tienen un color, lo mismo que pasaba en el Curvicopter 3. Por otro lado, en este caso, como tenemos 12 caras con 12 colores, tenemos dos pétalos, ¿veis? Este de aquí sería morado y este también, los dos del mismo color, y todos los demás ya serían de otro color. Sin embargo, aquí tenemos solamente 6 colores, entonces tenemos 4 blancos, 4 azules, 4 verdes, ¿vale? El número de pétalos varía. Y luego lo que os falta por ver, quizá un poco más complicado, es que la conjunción de estas dos piezas, estas dos que están aquí mezcladas, la azul y la amarilla, serían el pétalo, de manera que la parte pequeñita es la parte exterior del pétalo, esta que veis aquí, y la parte más tocha, la parte azul, sería la parte plus, esa parte más interior que veis aquí en el cubo. Bueno, pues con este tengo ya por fin la experiencia, y bueno, ese cambio de que aquí hay cosas con varios colores que hay que orientar, aquí no, aquí hay un número de pétalos de una manera, aquí es de otra, los centros no tienen o sí tienen orientación, me hace que de esta manera, pues ya tenía la experiencia de un cubo que ya conocía, pues darle un poco más de vidilla. Veis que lo he puesto con colores de tipo flúor, ¿vale? Y que además, como el naranja es el color que habitualmente no me gusta, esta sería la esquina tradicional que a todos nos suele gustar, y veis que opuesto al rojo, os he plantado aquí un morado en vez de poner el color naranja, pues bueno, porque huyo de él, y así además aquí tenemos la típica esquina esta de tipo David Pitcher, que tanto le gusta en sus cubos, que creo que queda muy estética, muy bonita. Os ponía una historia. Hace poco, aquí teníamos la esquina Cubi y aquí teníamos la esquina David Pitcher. Bueno, creo que me ha quedado así. Dejadme en los comentarios vosotros, si a vosotros también os gusta. Y bueno, sobre todo lo que más tengo que contaros es el proceso en el que he conseguido que este cubo, bueno, pues llegue a ser un cubo. Cosa que en un determinado momento llegué a dudar de si iba a poder o no. Como bien os he dicho, este cubo llegó hecho un montón de piezas, os las he enseñado en el directo, y venían tal cual salían de la impresora. Eso se lo dije yo así a Adriano, aquí os he traído alguna muestra de algunas de las que me han sobrado, pero si os soy sincero, tanto a Adrián como a vosotros, no me acordaba de los soportes. Los soportes, si os dais cuenta, aquí lo que pasa es que en negro es más difícil verlo, pero esta pieza central es esta pieza, en la que asoma lo que es la parte de arriba, se adivina un poco lo que es el contorno, pero luego por abajo vemos una serie de basura que no es la forma del mecanismo de la pieza. Me vais a permitir que, aunque se ponga un poco más oscuro, me acerque y enfoque, y estáis viendo, supongo que tendré que subirle la exposición para que veáis la basurilla que hay aquí alrededor, ¿vale? Bueno, pues esos son los soportes. Obviamente, la impresora en 3D lo que va haciendo es poner capas de abajo arriba de filamento de plástico, y obviamente esas capas no se pueden sostener en el aire. Entonces, si por ahí dentro lo que hay son recovecos, para que las capas superiores, que son más grandes, que sobresalen, se sujeten en algún sitio, lo que hace es poner una serie de andamios, por así decirlo, unos andamios como esos que veis ahí, que después habrá que retirar.
¿Vale? Todo esto se quita. Ahora mismo no os lo puedo enseñar porque me hará falta un cúter o unos alicates para quitarlo. O sea, está bastante duro. Que eso ha sido el problema, creo yo, la densidad de estos andamios, de estos soportes. Pero todo esto se quita. Veis que aquí, estas piececitas, solo nos asoma el pie de la pieza. Pero es la piececita esta pequeña, ¿vale? Bueno, pues todo el resto de la pieza que no veis está ahí dentro, dentro de ese soporte. De hecho, aquí creo que ahí un poco con el reflejo, adivináis lo que es la parte de arriba, ¿veis el triangulito? Pues todo lo demás, lo dicho, para que no se imprima en el aire y se sostenga, te pone unos andamios de manera provisional que luego tú tienes que eliminar. ¿Veis? Aquí estoy consiguiendo poder quitar y todo esto es, uy, porquería, que conseguiremos eliminar, pero que hay que eliminar muy bien de una zona del cubo por la que luego van a estar traspasando pues los mecanismos y las partes de otras piezas, y cuantas más impurezas queden ahí dentro, o más porquería, o menos definición de pieza quede ahí dentro, peor va a ser el giro. Bueno, pues ese, ya os aviso, ha sido el problema de este cubo, y es que creo que la impresión podía haber sido un poquito mejor. Aquí os enseño una pieza que estaba ya un pelín procesada, pero que como vi que tenía un poco de defectos, pues decidí continuar con otra. No sé si podéis apreciar ahí con el reflejo una serie de formas más gruesas o de imperfecciones que se ven aquí en esta zona. Y por este lado de aquí, por ese surco, que es por el que deberían pasar el resto de las piezas, pues por ahí también se ven una serie de imperfecciones que luego van a ser choques o mal funcionamientos del cubo. En esta otra, que sería una tapa de lo que es la arista, podéis ver también lo mismo, que la parte como solo es una tapa, pues no tiene mucho misterio, pero sí que hay pues algunos puntitos que sobresalen. Esto va a ser estético, se puede lijar de cara a que el sticker pegue mejor, pero la parte de dentro, como puede ser esta de aquí, sí que hay que eliminarle estos enganchoncillos o estas imperfecciones, porque por aquí luego van a estar pasando piezas, chocando y resbalando. Entonces, quizá parte de la culpa es de la impresión, parte de la culpa sea de quizá mi pericia para hacer esto, ¿vale? Pero al final, bueno, pues ha quedado un cubo, en palabras de Gadi, quizá no muy apetecible, pero al que sí que he conseguido darle una resolución. Y vamos allá, espero que no me deje mal ahora, justo en este momento en el que vamos a enseñar el giro, ¿vale? Os enseño lo que ha pasado. Sobre todo es que se notan, ¿vale? Se notan enganchones, hay veces que quiere girar en un sentido, como estáis viendo, pero luego en el sentido contrario se engancha un pelín, y sobre todo lo más peligroso son las piezas pequeñas, que a veces se quedan entretenidas por el camino. Voy a esperar a que suceda en alguna de las ocasiones y os lo intento enseñar. Si no sucede, pues mejor, pero quisiera que pudierais verlo. Alguna vez, pues lo típico, pasan otros cubos, incluso hechos en masa, en la que arrastras y una piecita se queda atrás y dices, uff, está cocinándose un pop. ¿Vale? Sabéis que no soy amigo de enseñar giros de cubos diciendo que qué bien gira solo con darle vueltas a aquí sin más, así como si fuera un grifo. Hay que encadenar giros para hacer algoritmos y ver cuando realmente un cubo gira bien o no gira bien. Esta tiene que tener algún tipo de... ¿Veis? Ahí ha pasado un poco. No sé, fijaros en las blancas, como ahí, ¿veis? Se tienden a quedar enganchadas con la arista, que está lijada por dentro también. Y ahí corremos el peligro de que se quede atrás y esos enganchoncillos pues son un poco bastante molestos, ¿vale? Vamos a ver las caras verticales. Esta está un poquito dura. He tenido que ponerle tornillos. A Adrián le pasó justo lo contrario. El muelle. Porque Adrián lo puso con muelles y no funcionaba bien. Pasó a ponerlos, sí, se los quitó, le quitó los muelles. Y pasó a comportarse mejor. Sin embargo, el mío, al principio, sí, los muelles no iba bien. Y ahora con esto, bueno, pues ya os digo, más o menos es resoluble. Pero con mucho cuidadito, ¿vale? Podría estar a la altura de resolución, más o menos, de un Megaminx 2x2, para que me entendáis. Más o menos. Y es eso, que se notan imperfecciones en la parte interior y cosillas que van chocando. Luego hay una cosa curiosa, lo veréis en la estética. ¿Veis que este pétalo no es exactamente igual que este? Que aquí como que sobresale mucha pieza por fuera de lo que es el sticker. Bueno, pues sin venir a cuento y sin saber por qué, todos los pétalos han salido de una determinada manera, correctos creo yo, pero un par de ellos o tres, a ver si encuentro el otro, que el otro creo que era rojo,
ahí está el otro, han salido como con una proporción diferente, son más anchos y sin embargo por los lados son más cortitos y claro, pues no encaja igual de bien y genera pues malformaciones por un lado y malfuncionamientos por el otro. Pero bueno, estoy bastante contento sobre todo por haber llegado a eso, a parecer que esto sea un cubo. Os voy a enseñar, si queréis, y esto puede ser parte de spoiler para quien esté liado con la resolución de este, pero os voy a enseñar algunos algoritmos típicos que yo suelo utilizar en la resolución para ver cómo se comporta y cómo peligra a veces el pop. Lo vamos a ver, venga. Por ejemplo, cuando queremos separar, eso es una cosa que también tengo que deciros, me ha costado un poco de quebradero de cabeza y esa parte sí me ha gustado, el trasladar algunas de las maniobras de su primo de 12 caras a este, que hay veces que no veía muy bien lo que estaba haciendo. Pero bueno, lo que os decía, de cara a separar estas dos piezas, por ejemplo, hay una maniobra que yo hacía bastante más difícil y que luego, creo que fue entre Gaby y Sísimo, o entre Sísimo y Gaby, quienes me la facilitaron un pelín, y es hacer un giro parcial de jambling de esto, bajamos esta por aquí, bajamos esta por aquí, y veis que ya están enfrentados en un nivel de giro, en este nivel de giro, están enfrentadas la parte azul con la parte roja. Bien, pues si hacemos aquí un giro de 180, veis, enganchoncillos peligrositos, y devolvemos, tenemos, sería por aquí, por un lado tenemos aquí un jamblinazo, tanto de esta blanca como de esta amarilla, que luego al resolverlo pues ya lo arreglaríamos, ¿vale? Las esquinas también se nos han jamblinado, pero además hemos conseguido partir esta pareja con esta pareja, ¿de acuerdo? Otro algoritmo típico, nuestro famoso subo-subo-bajo-bajo, que lo hacemos aquí desde una esquina, y entonces si hacemos aquí subo, y vais a ver pues que esto ya, cuando le pides algoritmos, es cuando cuesta un pelín más. Hay que hacerlo muy despacito para que no tengamos ningún enganchón fatídico. Subo, subo, bajo, bajo. Y tercera vez, subo, subo, bajo, bajo. Y como podéis comprobar, se comportan como dos esquinas que se intercambian entre sí, estas dos, y estas como dos esquinas que se intercambian entre sí. Hay una maniobra, que fue la que a Sísimo le volvió chalado, o sea, si ahora esto no lo llevamos a otro sitio, no lo llevamos aquí, y repetimos aquí el subo, subo, bajo, bajo, estas dos se van a intercambiar, y estas dos también. Vamos a hacerlo desde aquí, que se ve un poco mejor, y podemos coger el cubo con más tranquilidad. Subo, subo, enganchón bajo, ¿veis? Ahí, bajo, bajo. Está muy lubricado, eso no os lo había dicho. O sea, si no fuera por el lubricante sería muchísimo peor. Subo, subo, bajo, bajo. Y esta situación, ahora si devolvemos esto a su sitio, esta situación es esta. La que yo os la he enseñado, os la he contado por Sísimo. Sísimo creo que también os la ha contado de la quedada que hicimos en Almería. Los que estéis resolviendo este cubo y veáis que lo tenéis, lo estáis devolviendo a forma y todo, 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 todo está bien, excepto una línea de estas, que está al revés, o sea, aquí hay un hueco y aquí sobresale, y solamente tenéis una sobresaliendo y no tenéis más hueco para arreglarlo, es esta situación, que en realidad no se parece en nada que estáis viendo aquí. Al menos en apariencia no se parece en nada. Y hay una tercera situación, que también quiero enseñaros, a ver si soy capaz de verlo, porque creo que tengo que hacerlo con el cubo en diagonal. Vamos a ver. Vamos a hacerlo por algún sitio que no nos vaya a involucrar esta parte ya estropeada. A ver, sería bajo, ¿veis? Subo, subo, bajo, bajo, subo, subo. Además de notar el rarrarra, estáis notando también el que cuando llegan al sitio se oye el clic y como que enganchan, ¿vale? Le hemos dado la vuelta a esta arista y ahora creo que nos veníamos aquí, si no me equivoco, cambiábamos por otro enganchón diferente, subíamos y deshacíamos. Sí, creo que es así. Bajo, bajo, subo, subo, bajo, bajo, subo, subo, bajo, bajo, subo, subo. Bien. Y aquí lo que estamos viendo
Los que estéis resolviendo este cubo, os habréis dado cuenta, o a lo mejor os ha pasado en alguna ocasión, que cuando estáis colocando juntas la arista grande con la arista pequeña, a veces coinciden los colores y a veces la juntáis, pero los colores quedan al revés. Es decir, aquí queda blanco-azul y en la parte de arriba queda azul-blanco. Una de las dos está volteada. Bueno, la que está volteada es la pequeña, es la de abajo, porque lo que está sucediendo en realidad, y en este se ve muchísimo mejor, es que tenemos este tipo de parte de pétalo, la parte grande, que no están bien colocadas, sino que están aquí con este pedazo de saliente, con este pedazo de deformación, y eso incluso me ha hecho que la resolución de este cubo cambie con respecto al otro, porque como ya hay casos que detecto de antemano, primero los arreglo, en este no lo detectas hasta que no los juntas y no te das cuenta que están mal. Entonces no te queda más remedio que arreglarlo a posteriori. Aquí primero los pongo todos planitos y luego ya me pongo a juntarlos. Aquí estáis viendo un poquillo las deformaciones, si queréis. Claro, también me costó, aparte que más me costó o con la que más me tuve que hacer, fue con la de devolverlo a forma. Y algo que aquí tengo ya bastante claro, aquí me costó lo suyo, ¿eh? No puedo deciros que fue fácil porque me tiré un par de ratos ahí dándole vueltas. ¿Veis? Este en un sentido no quiere girar y consigue girar en el otro. Pero bueno, se llevará su segunda resolución, lo terminaré de mezclar en condiciones. Ponedme en los comentarios si creéis que lo resolvamos en algún directillo. Y bueno, sobre todo el que vosotros pues hayáis podido disfrutar un ratillo de ver esta incorporación a la colección, de ver la equivalencia, de ver el trabajo de lija que me tiré, que menos mal que tengo la Dremel, porque si hubiera hecho esto a mano, el cubo habría acabado en la basura, me habría cansado y me habría aburrido antes. Pero al final, pues aquí tenemos una nueva incorporación en 3D de la mano de Adrián. Y bienvenida a la colección. Bienvenida a la colección y bienvenida al canal. Así que lo de siempre, espero que os haya gustado y os espero veros por aquí de nuevo en nuevos cubos impresos en 3D, en nuevos vídeos, en nuevas entregas para el canal. Hasta entonces, un saludo a todos. Sabéis que su evolución es que si las capas, en lugar de tocarse, veis que esta llega justo al centro y esta llega justo al centro, bueno, pues si en lugar de tocarse crecen un poquito más y se cortan entre sí, pasamos a su siguiente hermano, el Curvicopter 3. Veis que estos ya se parecen un pelín más en cuanto a los cortes, ¿verdad? Bueno, pues lo que estamos diciendo, el Curvicopter 3 hace que los pétalos colisionen y se generen estos centritos y estos nuevos pétalos, cuatro por cara, que los rodean. Bien, es lo mismo que nos ha parecido aquí, solamente que aquí es bastante más tocho, aquí es bastante más pequeñito, pero tenemos ese centro y esos cuatro pétalos que rodean por cara. Además, así ya por fin me quito la espinita de tener esto en base stickerless con esas cosas que tiene encima de color negro, por llamarlo de alguna manera no muy dura, y ya por fin tengo un Curvicopter 3 en base negra. Pero bueno, lo que por un lado está mal en uno, por el otro está mal en el otro. Ahora lo veréis. Y bueno, ¿qué es lo único que nos falta? ¿Lo único que difiere? ¿Cuál es el paso más que tenemos aquí? Pues realmente, si analizáis las piezas una por una, estáis viendo que lo que sucede es que las esquinas son iguales, las aristas son iguales, tenemos la cruz de centro y pétalos, pero el pétalo grande de Curvicopter, en este caso, tiene una línea más. Esto que podría parecer una especie de centro tipo coin, obviamente no gira, ¿vale? Por ahí no confundáis, porque además veis que choca con la arista. En realidad, ese corte extra que veis aquí es lo que ya conocemos. Os lo muestro con el Scubi, porque sabéis que existe el Curvicopter Plus, pero que yo no lo tengo porque sabéis que tiene un fallo de diseño. Sabéis esto que sucede aquí, y eso para quien no lo sepa, que si tú subes una cara, la cara contigua choca, colisiona, empieza a estirarse el cubo. Bueno, pues ese tipo de fallo, debido a la curvatura que le han hecho aquí a cada una de los niveles de giro, ese choque hace que el Curvicopter 3, el tradicional, sea un suplicio de mezclar. Sin embargo, aquí ese fallo está arreglado, se pueden girar caras contiguas sin ningún tipo de colisión. De hecho, veo que queda ahí nada, o cuánto, medio milímetro de luz que entra entre medias, y hace que con este, si nos olvidamos de los giros tipo skew, tenemos un Curvicopter 3, bueno, pues
Esta partición de la puntita del pétalo con lo que es el resto del pétalo es lo mismo que estáis viendo aquí. Es esta parte de pétalo, que sería todo esto de arriba, las dos partes, sin tener en cuenta el corteskew. Y la puntita, que es la parte plus, sería este trozo de aquí. Este trozo que le han aparecido esas piezas nuevas por haber tenido esa colisión más profunda, convirtiéndolo en Curvicopter 3. Bueno, pues aquí tenemos la conjunción de estos tres cubos a la vez. Los tenemos aquí, Curvicopter 3.